En Pues el ya stream. estamos. Es que le he metido subtítulos en tiempo real, pero no sé cómo se activan. No sé siquiera si se pueden activar. A ver. Vamos, que tampoco me voy a calentar mucho, que si no, no empezamos nunca. Yo empezaría ya y cuando tengas otro rato más así ya lo mirarás. Sí, nada, va a ser un segundo, va a ser un segundo. Porque si no se nos va a ir de madre. Así que... Ah, sí, que aparecen, tío. Ah, yo lo he mirado antes y no lo veía que saliera, ¿eh? Pero bueno, si ya lo has puesto, pues ya está. Sí, lo que pasa es que solo aparecen los míos, claro, los tuyos no. Aunque, madre mía, también me los coloca ahí en buen sitio, ¿sabes? Me fastidia la imagen. Pero bueno, voy a echar esto para la izquierda. Está. Yo creo que ahí está bien. Venga. Vale, Perfecto. pues nada. Vamos al lío. Vamos para allá. Tenemos que entrar aquí, ¿no? En la torre esta, que están las dos cosas esas. Sí, que nos van a destrozar. Vale, tengo que tirarle el rayito, ¿no? Relámpago, venga, a ver. Puedo llegar. Espérate, voy a separar primero a este. Puedo llegar hasta aquí. Corre, corre, corre. Que te dan, corre. Vale. Y ahora sería venirme aquí y enchufarle. A ver. El objetivo está bloqueado, ¿vale? Uf, me va a ver enseguida. Tengo que moverme y no está rápido. Vale, perfecto. No tengo ya más rayitos. Tendremos que hacer un descanso largo. Cuidado que está el de la derecha todavía. Cuidado, cuidado. Pues no te muevas. Madre mía. A ver. Si tengo yo algo. Era rayos solo, ¿no? Es rayo solo, sí. Espérate, yo sigo. Tengo Vale. la otra, Hola. el orbe cromático este que tengo de relámpago. Claro, pues tíraselo. Sí, a ver. A ver. Cuidado. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Mierda! Que le has hecho un ataque solo. Entra en el modo por turno, si no. No, ya está. No tengo control. Vale. Vale, ok, correcto. Me he gastado tres ataques, pero correcto. Maquinaria rota. Poción de resistencia del relámpago. No sé dónde estás. En la entrada. Ya me he adelantado un poco. Te has dejado a la otra. Ya, ahora. A la 1. Ahí ya está. Can't slow down. Puertas pesadas de roble. Puerta. Aquí al otro lado que hay. Seems like the owner was quite the. ¿Esto es la verdad? No. O sea, sí, sí, sí. ¿No? Sí, estamos en el Underdark, claro. Conocimiento arcano. No sé a qué. Sí, creo que al cofre este que estoy. Guarda, a ver si te va a meter un. Vale, ya se ha abierto. ¿Qué? ¿Qué guarde para qué? Por si acaso te petaba en la cara. Ah, ya. Sí, ya cuando te lo he dicho ya lo habías abierto, pero bueno. Sí, eso te iba a decir que. Ya, poco tema. A ver, ¿y la puerta esta grande? Gema brillante. ¿Eso le puede romper? Vale, a ver. Hay que salir por aquí saltando porque el ascensor este no funciona, me parece. ¿El ascensor? El lo que hay en medio. Ah, el medio, vale. Y hay que bajar. Entonces a mí dices, me suena que hay que saltar por aquí. ¿Dónde coño vas a saltar? ¿Te matas? No, hay unas setas de mierda. Interesante.
Oye, ¿hay algo como por debajo? Sí. Saltar, saltar, Z. Vale, no parece haber nada aquí. Provisiones. Me deja derribado, sí. No, tienes que bajar abajo, tienes que bajar aquí. Y de ahí saltar. ¿A dónde? Aquí, al borde de la seta esta de abajo. Ajá, vale. Y ahí acércate al borde y salta abajo. Vale, hecho. No sé qué. Desbloqueada. Ah, esto era lo que estaba viendo desde fuera. Aquí hay cositas. Vale. Hola, pijam. Me han escrito por el chat, tío. Ojo, bienvenido. Es la Steffi. Ah, bienvenido. Ahí, ahí. Pero creo que se ha conectado y se ha desconectado. Por eso tengo un espectador, que soy yo mismo. Con el stream tan divertido. Hombre. Contando. Brasero arcano. ¿Dónde estás? No, ahí fuera. Pone brasero arcano. No me había fijado. Me imagino que es como el de arriba, pero. Huevos podridos. Trapos. Vale. ¿Qué es ahí? ¿Qué? Vale, dime. No, 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 que estaba respondiendo a Steffi, que dice que sigue ahí. Dime. No, que no me acuerdo. Esa puerta no la he abierto. ¿Por dónde salir? Vale. ¿Y aquí ya no hay nada más que hacer? No, no, sí, 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 sí. Ah, vale. Hay que bajar más para abajo, pero yo no me acuerdo cómo se bajaba. A ver. Subir, es que creo que el ascensor había que activarlo de alguna forma. A ver, voy a probar. Métete aquí. Y guarda. Entrando ahí. Ah, hay un este que pone descenso. Sí, pero es que no sé si funciona. Vale. Guarda. Mete al oso. El oso va solo. Looks like some kind of magical contraption. Now to get it to work. Looks like some kind of magical contraption. Now to get it to work. Ah, estará el típico interruptor. Así medio oculto. O oculto del todo. Que a lo mejor hay que hacer una tirada de estas de. No, me bueno, suena que hay que bajar abajo del todo de alguna forma. Que yo ahora no me acuerdo. Bueno, puede que sí que me acuerde. Pero creo que nos pegamos una hostia en bien serio. Derribado. Y aquí arriba no puedo subir, ¿a que no? Qué bien. Por las otras salidas se veía algo. A ver. No, yo no estoy viendo nada. Y por aquí tampoco. Yo no veo nada. Tengo descentrado esto. Yo tenía una duda que me daba tres curvas de relámpago. No, la verdad que no parece que haya forma de bajar sin darte la hostia. Nos podemos poner pociones de estas de peso pluma. Ah, de ligereza o pluma o no sé qué, ¿no? Yo tengo tres pergaminos de caída de pluma. Inmunidad. Tus aliados cercanos y tú obtenéis inmunidad por caída. Tiro uno de esos. Nos ponemos junto, tiro uno de esos y saltamos abajo. Yo creo que casi nos sale más a cuenta tirarnos y si nos hacemos pupa nos echamos un descanso.
¿Cuánto pone que pierdes? Menos 9 puntos. Yo puedo saltar. Vale, dale. Bueno, tú puedes saltar, tienes 15, ¿eh? Bueno, nos la jugamos. Vale. Vale, pues nada, saltamos con todos y listo. Hostia, yo me hago 14, chaval. Por gordo. ¿Y ahí cuánto? Aquí también me hago pupita. He descubierto algo. Un agujero. Soy demasiado grande. Al final no conseguimos la movida esa de hacernos pequeños, ¿no? O hacernos grandes, o... Hostia, 17. Hostia, hay aquí para forzar la cerradura. Voy a bajar a... Bueno, no bajamos a todos, ¿no? Espera un momento, a ver si me puedo cargar la puerta. No. Ya, bueno, mira, están las flores de Susur. Estas son las que te quitaban la magia, ¿no? Todo tuyo. Estoy moribundo total, ¿eh? Ah, vale, sí. Pensaba que era el de Pifia. Digo, me voy a cagar en su padre. Abierto. Hombre, si hubiera que activar el ascensor en algún lado sería aquí, ¿no? También. Generador de energía. Generador de energía, combinar objetos. Adiós. ¿Y con qué lo combino? Hostia. Arriba. Espera, he visto en algún sitio. No, he visto no porque lo he cogido. Un ingrediente. Que era un engranaje o algo así. Maquinaria rota. A ver. Combinar. Ahí está, lo tengo. ¿Ya está funcionando? No, pero combinar se ha combinado, creo. No, yo le he dado a combinar. Combinación no válida. Pues hace un momento me la has hecho. Asqueroso. Quinaria rota. Espérate, vamos a ordenar por lo último. Se ha cogido algo. ¿Lingote de plata a lo mejor? No, a lo mejor es algo que hay aquí. Adiós, ¿qué haces? No, le doy sin querer. Vale, miau, todo lo que tú quieras. Vale, no digo, a lo mejor soltaba una mierda. ¿Puede ser con la flor? ¿O por la flor sur de esa? Podría ser, porque aquí hay, espera, hay una palanca. Que habla de ello. ¿Es esto? Palanca. Ah, que es para cerrar la puerta. Ah, no, no, vale. Espérate, que por aquí arriba hay unas escaleritas. Vale. Y aquí hay más escaleras. Y... Vale, estoy en el piso de arriba. Sí, mira, hay pétalos de... De la flor esta, justo. Ah, fuera hay flor, ¿eh? Sí, sí, ya la pilla, ya la pilla. ¿Y eso es lo que hace falta? Ah, joder, me cago en la... Que lo paria. Sí. Cinemática. Ah, cinemática.
¿Te imaginas que se vuelven a activar los orbes esos de mierda? Vale, ahí hay enemigos arriba del todo. ¿Qué hay? Ah, hay enemigos, lo veo, sí. Vale. Yo necesito recuperarme. Vale, Ah, está aquí la mía conmigo. ¿Qué has hecho, subir o qué? No ha aparecido aquí, y tú también. Ah, es verdad. No sé, ¿por qué? La verdad. Yo estaba abajo, estaba subiendo al piso de arriba. Yo necesito recuperarme. Vale. Y tú también. Sí. Tiramos. Un corto. Es que no me va a recuperar los espacios de conjuro. Tenemos cortos. Y si no vamos a enfrentar a los. Bueno, echamos uno corto y. Y miramos, a ver. Vale, pues dale. Vale. Guardamos. Y vamos para arriba, sí. Detectar pensamientos. No puedo pulsar la mierda esta. Porque está el oso en medio, ¿o qué? No, porque. Ah, sí, sí puedo. Vale. ¿Te has ido tú solo? ¿Qué has subido? ¿A dónde? Estoy en. ¿Has subido del en todo? En la que hemos entrado. En la que hemos entrado. Y creo que si subo uno más. A ver, he entrado como. En la que hemos bajado saltando. En la que hemos entrado. Vale. Ocúltate, por si acaso. Porque aquí ya veo. Veo zonas rojas. ¿Estás oculto, no? Sí. Venga, vamos a subir. Bueno, tienes que darle claro. No, ya estamos en lo más alto. Ah, sí. El otro es bajar, sí. Este es el nivel de. Ah, ¿y dónde están los bichos? Arriba. Hay que subir por. No lo sé, ¿por fuera? No tengo ni idea. ¿Estás seguro de que estás en el nivel más alto? Sí. Mira que hay sube. Uno más aquí, pone subir. Voy a darle. A mí no. ¿Dónde está? Pues a mí sí. Estoy en. En diálogo. Oh. Vengo en son de paz, ¿no? Un sitio no mío. An unbeknownst command by fools that would intrude. Now steel shall ring. False tongue will speak no more. Tomar por culo. No subas todavía. Vale. Buf, es que va a ser difícil quitarlos de la vista. Hay un huevo. Vale, vamos a meterle a este de cerca. ¡Adiós! Este tiene 70 de vida. 33. 33. Sí, me acuerdo de esta pelea, es. Es tocha. A ver, ¿qué pulsa esto? Dog collar just vibrate? Estado amenazado. Resistencia a todo. Pues no sé cómo coño vamos a hacer esto. Creo que habrá que. No has guardado antes de subir, ¿verdad? Sí, he guardado. Ah, vale. Pues carga. No, espera. Es que no vamos a poder subir de otra forma. Voy a intentarlo. No, pero que puedes dialogar con él y no te ataca. Coño. ¿Qué más diálogo quieres? Bueno, vale, venga, cargo. O si no, subo, o sea, a mí me da igual. No, ya no. Ya he cargado. Vale.
Bueno, he guardado, pero plan, justo cuando el descanso. Ah, vale. Bueno, ya habíamos desbloqueado todo. Subir. 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 Voy a separar aquí. Y voy a subir yo solo. A ver. Vale, a ver. Estoy en conversación. Sí, estoy contigo. Le he dicho lo de que no soy tu enemigo. Le digo, apártate de mi vista. Sí. Vale, no. Vale. Es que yo creo que no hay forma de evadirlo. Salvo que a lo mejor entremos hablando con otro que le caiga más en simpatía por alguna cosa. ¿No? Es que a mí me suena, tío, que se podía... Que se podía hacer el este, pero no lo sé. Pues... Si quieres intentar subir, pasa que te van a ver. O si no subimos y listo. Sí, tampoco... venga, vamos. Hostia, espérate, es que tienen un huevo de tíos en... con las... ¿6 metros? ¿Cuánto es? No, no es suficiente. Voy a intentar hacer una jugada, a ver si me sale. Vale. Joder, o sea, razón de 3 de daño, estamos jodidos. ¿Qué son? Mira a ver las debilidades que tienen y eso. Nada, tiene todas resistencias. ¿Todas resistencias? Al cortante, al perforante, al contundente, al fuego... O sea, solo tienen... son las máquinas, ¿no? Igual que eran... ¿Y cuántos hay? Uno. ¿Cuántos hay? No, hay varios. Hay unos cuantos. Es, por ejemplo, al ácido no y al... Bueno, al ácido lo único que no. Ah, y al frío. Vale, Joder, ¿y ahora cómo cojones subimos sin que nos vean? Bueno, yo le voy a dar a subir y dejamos los padres que quieran. A ver, voy a mirar a ver si... Porque no hay ninguna otra subida. No, no parece. No, no lo hemos comido, pero vamos, como campeones. Salta. A ver. Vale, tiene además contra el rayo también. O sea, lo tiene contra todo. Vale, termino turno. Veneno y eso obviamente no les va a afectar. No, lo que he visto es el ácido. ¿El ácido? Que no tiene resistencia. ¿A cuál le meto? Al de 70, ¿no? Sí, yo lo estaba atacando al de 70. Pues no lo ha hecho demasiado. Escucha, si puedes, intenta venirte hacia este lado, ¿vale? Que quiero que se acerque al borde para meterle un... Un... Sí, un empujón. Un empujón, sí, pero no con el empujón normal. Ah, sino con ya, sí. Te... Uf. Joder, te he pegado, cabrón. A lo mejor... Me tiras, pero bueno. Ahí, perfecto. Ole, ole, ole. Ya, pero ole, ahí no le vas a tirar para atrás. No, pero le voy a dar para otro lado.
¿Estás para atacar? No, ¿no? No, todavía no. Joder. Ahora todos tienen ataque de oportunidad. Normalmente, todos los enemigos. En el Divinity no tenían todos. Contundente tiene resistencia. Al daño contundente, sí. El daño contundente produce por ataques mágicos se reduce contra la mitad. Por ataques no mágicos, contundente se reduce a la mitad. Es que tengo un ataque de 9-21. Pues como mucho le harías 5. Si no, otro medio de fuego. Bueno, vamos a tirar esto. Ahí, ahí, totocho, totocho. Y ahora le voy a meter el de contundente. ¡Hostia! Y le puedo tirar, tú. Dale, inténtalo. No le he tirado. Ahora hay que intentarlo. Otorga la posibilidad de derribar. No. Bueno, bien. Ahí va, que ahí hay otro. Ahí va, qué paliza. Sí, hay varios. Madre. Esta no. Esto no lo sacamos ni de coña. No, bueno, ten fe. Porque si intento mover de hasta aquí, ve como el ataque de oportunidad, pero como el hijo de la grandísima puta. Y no me interesa comerme el ataque de oportunidad. Así que me voy a teletransportar detrás de él. Vale. ¿Qué ha hecho? ¿Te da a ti también? Soy un campeón, eh. Sí, me has hecho 3 de daño. Y me has puesto un estado de algo, creo, ¿no? Ah, no. No, te lo he matado. Oh. No, pues me vas a matar. Oh. Me has hecho 3 de daño. ¿Y por qué no? Espérate. No. Me voy a la mierda. Con la forma de un Quasit capaz de volverse invisible y asustar a los enemigos. Joder, ¿en serio les di a todos con este ataque? Tiene huevos. Acá... 448 de fuego, tengo un pergamino. Pues tíralo, no sé. Voy a mirar a ver... Pero no puedo tirárselo a él porque os reviento. Este no tiene resistencia al fuego, tú. ¿No tiene resistencia al fuego? El de al lado no, el de... Ah, este de aquí. Este no. No, el de detrás. Ah, este. Sí, le voy a enchufar. Con un poco de suerte. Casi me lo cargo, tío. Casi. Te toca con corazón. Sí. No, sí, ya he atacado. Espera, voy a curar. Funciones tradicionales. Voy a proteger a mi misma. ¿Y mi ataque de oportunidad? Se lo ha fallado. ¿Qué estado nos ha puesto? Y no puedo... ¡Ah! No puedes usar reacciones. Buah, este está fundido ya. A ver,
Esto es inmune a derribado o algo de eso. A ver. No, ataque múltiple, descarga electrostática. Buah, ya verás, esto qué mierda es. Hola, Morty. Qué perro. Métete en el Discord si quieres. Cena los ataques de esto. Estática. ¿Por qué me salen subs? ¿Qué dices? Subtítulos. Joder, subtítulos iba a decir, madre mía. Ah, porque se los he puesto. En tiempo real. No sé cómo estarán funcionando, pero puestos están. 4 a 7, 5 a 12. Pues bueno, un poco más, ya me lo imaginaba. En la generación de subtítulos en tiempo real nunca va todo lo fina que debería. Ah, bueno, es que son los coloca donde le da la gana. Bueno, se puede modificar, pero la verdad que tampoco. Buah, tú, te mete daño cuando le atacas. Qué liada. Como que te hace púa. Ajá. La tú le das y te lo llevas. Sí, te hace 10 de daño, 8 de daño y 10 de daño, tú. Esto va a ser un poco misión imposible, ¿no? Sí. Meter un crítico. Cargamos ya. O... ¿Qué hago? Estoy, no sé qué tan gilipollas eres. Vale. Reiniciamos, ¿no? Ya seguir intentándolo. Podemos seguir intentándolo, pero vamos. Por lo menos nos hemos cargado a uno. Consuelo. Ah, con cualquier cosa que le hagas, te mete. Y lo más cojonudo es que encima fallas tú, pero el daño sí que te lo hace, ¿sabes? Hostias. Joder, si hubiéramos podido tirarle. Yo creo que, como tiene el estado ese de sobrecarga, no puedes. No, es que antes he utilizado el de... Espérate, ¿dónde está? Bueno, que cargues cuando quieras, ¿eh? Sí, he utilizado el de repulsor. Pero a lo mejor con el túnel de fuerza, cargas de frente y empujas hacia atrás a todos los objetos o criaturas que se ponen en tu camino. O sea, a lo mejor... Si cargamos... El acento grave para destacar todo. A ver. Bueno, no lo tengo bien, pero vale. Hombre, ya solo nos quedaría intentar la tercera opción de diálogo. Anything of use? Aunque me parece a mí que no va a dar su fruto, pero bueno. ¿Intento? Es que yo creo que nos van a matar ahora de momento. Y si subimos, si hacemos descanso largo, tenemos un montón de suministros. Y te recargas los hechizos de nivel 3. Vale. Bueno, al campamento. Ah, no, se puede aquí lanzar el... Ah, no. Como me raya que cada vez el campamento sea distinto. A ver, acostarse. ¿Existe la cama? Sí. Suministros. ¿Qué raya? En lo que haces esto voy a por agua, ¿vale? Vale.
Estoy. Vale. Espera un momento que voy a dejar. Voy a dejar. Mierdas de estas. Oigo todo bajito a Alex, macho. Que dice que te oye bajito, Morphy. ¿Qué, pero en mi directo o en el de Alex? Entiendo que sea en el mío. Encima estoy con la música y casi no se le escucha. Este tío es tonto. Se puede... Tengo puesta música y no la escucho. Claro, pues quítate la música, Morphy. No, pero seguramente. Es que no sé por qué me pilla tan bajito el este tío. Si es verdad que solo estoy notando yo que está haciendo como. Como altibajos. Como si estuviera haciendo. Que a veces te escucho más bajo y de repente pega como un chillido. A ver. A ti te escucho perfecto, Mongol. Claro, macho, pues yo soy un máquina. Porque puede que por el Discord. Ah, bueno, sí, a lo mejor la activación de. Por la sensibilidad. Puede ser. A lo mejor es por eso. No, la supresión de ruido. A ver, ninguno. Actividad de voz avanzada. Desactivarla para llevar la sensibilidad de entrada automática. No detecta tu voz. Déjatelo abierto. O con la sensibilidad a tope. Para que esté todo el rato abierto y así no haga cosas raras. Ver, venga, te enfades, Morphy. Te enfades. Con paquetes de alta prioridad. Ah, no, pues no tengo aquí nada de suministros. ¿Ahora me escuchas mejor? Yo te escucho bien. O sea, pero ¿sigues notando los altibajos o no? No, ahora menos. Ahora menos. Vale. Dice Morphy que más o menos igual. Y dice que se mete en tu stream y nos escucha bajos a los dos. Sí, porque lo tengo. No, ahora, mira, ahora lo ha vuelto a hacer. Se ha vuelto a hacer el altibajo. Joder, qué puta mierda, tío. Es que no sé por qué lo hace. Creo que será por el micro, que es una mierda. O sea, no tiene. ¿Un micro de estos de antiguos de? No, son los del casco, pero. No, si no eso, ponte el micro del propio. ¿De qué? Del propio ordenador. No, porque entonces suena el ventilador como si tuvieses una turbina en la cabeza. A ver. Puto Morphy de los cojones, puto Morphy de los cojones. Dice, fallo mío. Dice que tenía el sonido bajo en Windows. Si es que no, no. Entonces, no. ¿Se escucha bien o no? A los dos. A ver, a mí me pasa lo que te estoy diciendo, pero vamos, que te escucho bien. Los drivers. Qué guantazo tiene. Que mira que le he dicho que se conecte al Discord. Puto caso. Y encima me ha llamado payaso. Es que va a darle. No tengo los cascos a mano. Vale, yo ya estoy aquí otra vez en el ascensor. Vente para acá cuando eso y guardo. Y nos lo intentamos hacer. Hola. Hola. Hola, PC Audio, tu volumen normal, al menos unos segundos. Y después selecciona detener prueba. ¿Porque todavía me escuchas con altibajos o golpes así? ¿O me escuchas bien? No, te escucho bien. Pero es que es como que me lo pilla muy, muy, muy bajito. Efectos predeterminados. Mejoras de audio. ¿Se escucha? ¿Hola? ¿Alex? Determinó automáticamente la sensibilidad de la entrada. ¿Alex, me oyes? Sí, ahí te estás cortando. Hola, ¿me oyes? Bueno, señores. Bueno. Joder, me cago en la leche. Ya que no te rayes. Pero me estás oyendo. No, que se meta el Discord. ¿Me oyes? No me oye. Me cago en todo, tío. ¿Sigues ahí? ¿Hola?
Hola, hola, hello, good ¿Me morning. oyes? Sí, te escucho, sí, te escucho. Ah, vale. Ha habido un momento que no me oías, porque estaba preguntándote cosas y no contestabas, estabas a tu rollo. No sé qué habré tocado. Y esto Vale, tiene. no, me sigue haciendo lo de los golpes, pero ya Si está. tú con lo que has tocado también me ha empezado a hacer movidas raras, pero. O sea, movidas raras, que se escuchaba menos. Pero bueno, ¿que te has salido ya del campamento o cómo? Sí, ya he salido. Vale. Abandonar campamento. A ver si se me abre esto. Hola. A Vale, ya estamos ver. aquí, voy a guardar. Vale, pues intentamos subir. Habías dicho que no había otra forma de subir, ¿verdad? No, yo no he visto ninguna otra forma de subir. ¿Has guardado, no? Vale, ¿y esta mierda por qué no funciona ahora? Vale, estoy otra vez en el diálogo. Le voy a decir, no soy repugnante ni desagradable, pero soy un enemigo. Nada, esto no hay forma de saltártelo. A lo mejor tú, somos unos rayados. ¿Qué? Subir cuando tú estás en diálogo. Subimos y nos colocamos. Ah, eso podría ser una buena idea, sí. Vale, Mierda. pero déjame que intente una cosa. Sí, intenta lo que quieras y cargas. Salvación, joder, se ha salvado el hijo de la grandísima. Pesa demasiado, no se puede empujar. Vale, cargo. Vale, mientras yo estoy en diálogo, ¿no? Sí. Vale, lo único que me parecería bastante interesante. Voy a subir con corazón sombrío, total, para que no funcione. Sí, claro, sube con los dos. Ah, con los dos a la vez. Vale. Claro, ¿qué más dará? Si te va a entrar en diálogo con uno. Tengo que mirar a ver. Porque en el otro PC tenía como una aplicación para el micro. Para el micro, para el audio. Ah, pues sí que me puedo mover bien mientras estoy en diálogo. Magnífico. Lo que pasa es que ven todo, ¿no? Sí, pero les da igual. Sí, ya, pero digo para quedarnos ocultos. Yo estoy oculto detrás de este. Sí, no sé. Sí. ¿A dónde vas, oso? Si tú te vas a quedar para morir en el medio. Vamos a quedar al lado de este. A ver, aquí. Por lo menos que enganche un guantazo. ¿A dónde vas? Vale, Let's move. ¿y este dónde le meto?
Hostia, se me había olvidado ya que le podía soltar a los bichos. Acercándote agachado por detrás. ¿Qué dices, Alex? Que no sea este como donde colocarle. Almedras, este. Porque este es bueno de cerca, pero claro, como nos metamos cerca, nos va a pegar una que nos lo va a explicar. Ya. Pues... yo qué sé. Si quieres, no, súbelo aquí, donde estoy yo. O cambiarlo de sitio, ¿no? No, me subo aquí y te ayudo a enchufarle a este. Hombre, yo le iba a pegar un empujón. O sea, le iba a atacar y luego empujarle. Yo creo que lo puedo tirar abajo. Es que yo creo que no puedes empujar a estos tíos. No me lo ha impedido tampoco. Peso, bueno, 40 kilos. Claro, tío. Eso, poco. Que el otro pavo pesa 200. El Bernard. Bernardo. Vale, pues entonces me voy donde los... Me voy aquí y le metemos al tocho, todos. Vale. Vale. Pues encima del tejado. Vale, que está ahí la escalera. Vale, a ver. Primero de todo le voy a enchufar con la bola de fuego. Pergamino ese, antes de que nos acerquemos nadie. Vale. ¿Le enchufo ya? 50%. O termino yo el diálogo. Le iba a dar a atacar mientras espero una respuesta. ¿Le doy? O a ver si se va a girar y os va a descubrir. A ver si se va a girar. Sí. Yo creo que es mejor atacar y ya está. Venga, dale. 13. ¿Sigo en sigilo, tú? Pues mira. Ah, no, ya nos ha metido en combate. Estoy en diálogo. ¿Estás en bueno, diálogo? Ha habido un ataque sí, dice, ha habido un ataque en las proximidades. Parece haber sospecha de que tienes algo que ver. No tengo nada que ver con eso. Nada, igual la que le dé, yo creo. Hostia, ¿dónde se ha movido este? Está al lado mío. Madre. No. Y... bueno, encima me ha comido el turno. Os dejo que aún no he llegado a esa parte, pasadlo bien. Venga, hasta luego, Morci. Hasta luego, Morci. Vale, disponerse. Ah, nos ha descubierto todo. Ah, no, mira, yo esta no la tengo metida todavía en combate. Espérate que le voy a meter. Dios, o sea, un ataque que le puedo meter hasta 17 y le hago 8, tío. O sea... de la vida. Bueno, pues con este ya estoy. Cuando me digas paso turno, ¿eh? Ah, vale, que ya estás en combate. Sí, ya estoy en combate. Es surrealista, tío, que falle en esa distancia. Hombre, es que creo que tiene un multiplicador de... o sea, un... a una penalización desventaja, por... desventaja por distancia, sí, eso es. A ver... no sé si meterle al pequeño, tío, o al grande, o... ¿vamos a poner el gordo? Sí, sí, yo con estos voy a ir a saco con el gordo. Vale, le has metido a fuego, ¿verdad? ¿Me has dicho? Joder, con el fuego, tío, le doy al oso. Si es al oso, me da igual. ¡Ojo! ¡Te voy a matar, cabrón! Te mato.
Que lo hemos movido. Iba a darle y lo has echado para atrás. Joder, tío. ¿Y por qué antes no le he tirado? Qué putada. De todas formas, creo que... Bueno. A ver, vamos a ir por partes. No sé lo que iba a atacar. Con algo de fuego. Tírale... ¿No, ¿no les pillas a los dos con el rayo de frente? No. Muévete un poco, capullo. No, y no me voy a mover. Sí, vago, tío, sí, vago. A los sí, sí, me enfrento a los dos y sin moverme. ¿Le doy? Sí, dale. Lo que pasa es que la electricidad no sé si le recuperará o algo. Espérate, digo. No. Tiene daño relámpago producido por ataques mágicos contra esta entidad, se reduce a la mitad. Pero bueno, como todo. O sea. Al otro, por lo menos, seis. Casi te lo has cargado. 6. O sea, me cago en la puta, 6. Este le quedan 10. No. Te enchufo. ¿Qué ha pasado aquí? Que le he vuelto a enchufar. Que yo tengo doble ataque, man. Ah, no, que me ha salvado la, el ataque cuerpo a cuerpo. No. No. Le has hecho 3 de daño. Ya, ¿y lo que pone a continuación? ¿Ha superado la tirada de salvación? Porque tienes alguna mierda, seguro, en las armas. De silenciar, creo, o algo de eso. Oh. Sí, silencia los objetivos al impactar. Y... Inflige daño adicional por puntos de golpe. De daño perforante. Hasta ahora has salvado el perforante. No te lo pondré ahí, ¿no? Sí, ataque con secundaria te lo ha salvado. Vale, pues nada. Terminamos turno. Joder, sigo sin. Sin ataque. La mierda. No, por lo menos le he quitado 3 de vida. No. En cuanto que hace eso... Ya. Estamos jodidos. Puedo seguir metiendo los ataques furtivos estos, tío. ¿Qué más tengo? Si te debes de... 6 a 19 de ácido, pero me enchufo a mí mismo, yo creo. Sea lo que Dios quiera. Ahí va, me han salido los números juntos. Y pensaba que había puesto 18. Y le he hecho una puta mierda, tío. Joder. ¿Has terminado ya? Sí, con este sí. No puedo hacer nada. Poco mancos, ¿no? Lo malo es ese, que ese no es manco para nada.
Voy a volver a intentar lo de tirarle. Es lo único que se me ocurre. Pero me vas a tirar a mí. Bueno, aquí te podemos resucitar. Pues espérate que ataco. Vale. Por lo menos. No vaya a ser que me tires a mí y a él no. 5-12. No puedo usar reacciones. Bravura de segundo. Fallo, tío. Es que no sé si intentarlo con el otro, pero... O sea, puedo avanzar hasta 4 metros. Cargo de frente. Voy a cargar de frente, a ver. Nada, tío. Está 11 de vida, tú. Ay, joder, susto. Hombre. Está bien, ¿no? Si no nos mata a los demás. Joder, pues le podía haber tirado un conjuro en vez de haber hecho el imbécil. ¿No? O sea, quiero decir. Sí. Espérate que... Tengo todavía esta... Le he quitado uno, de verdad. ¡Uno! ¿En serio? ¡Uno! Encima no puedo recuperar a... Al otro, no sé. Cerco aquí. ¿Qué sigues con corazón? A ver si te la cargas, tío. No, pero no tengo más ataques. Espera un segundo. ¿No tengo ya movimiento con este? Ah, no, espera. No, espera, termina el turno. Me como el ataque de oportunidad como campeón. Leque champion. Ah, no, mira, ahí no me lo como. Ah, sí, sí me lo como. Uy. Bien comido, además. Sí. Pues nada, a ver, por aquí para tirar. No tengo nada para tirar. Bueno, voy a tirarme la protección. Y así terminar todo. Y me... Ah, no, vale. Uf, me da, tío. Eso sí me da. Muerto. Uy, tan muerto, chaval. Hostia, acabas de entrar en el campo. Sí. Debe estar en ventaja, tío. ¿Esto qué es? Gasta acción. Es que agacharte gaste acción, tío. Yo no lo entiendo. ¿Esto qué es? Pero camino de contorno borroso. Los atacantes tienen desventaja en las tiradas de ataque contra ti. Nube de dagas, tú. Tengo el pergamino. Ah, pues tíraselo. Allí voy. Se lo tiro encima. Y le hago 5, tío. Bueno, pero ahora cuando se mueva le vas a meter otro. Yo me cago en mi vida, tío. Yo también tenía la nube de dagas. Pero ese tío, ¿cuántas veces va a atacar? Pues a verlo, vamos. Nos mató. Nothing important is ever easy. ¡Ay! Le deja con uno, tío. Oh my god. Cago en todo, tío. Oh.
Hostia, lo pilla bien, Todo hasta las estas. ¿El qué? El que tengo tu directo abierto. ¿Y qué pilla bien el qué? El todo, todo lo que dices lo está pillando. Lo ah, me pilla ha hecho bien. Me ha dicho amor que iba como una mierda. Ah, qué maestro, me ha dicho amor que iba como una mierda. Cualquier cosa, ¿no? Joder. Va bastante mal. Sí, sí. Vale, ha sido un lapso ahí. Ha sido un lapso, es que lo ha hecho bien. Ojito. Pa'l lobby se fue. Bueno, ya solo nos falta con dos cargarnos a cuatro. Vale. Challenge. Eso como... Por favor, tengo que ver cómo me ha traducido eso. ¿Qué tal? Ah, te activé. Algo así te ha puesto. Luego lo va cambiando. Defensa alta. A ver, tengo alguna mierda así también más en plan poderosa. ¿Qué es esto? Pergamino de risa horrible de Tasha. Que nunca me había fijado en que en los pergaminos y eso que teníamos, tío. Tengo la de fuego, pero de 20. Esa es la que le he tirado yo, que le ha hecho 4 de daño. Sí, pero yo se lo tiro a. A los ¿a que pequeños. Son estos? ¿A tiene qué? Resistencia a psíquico y a veneno. Vale, pues le chufo. Lo que ah, pero este tiene solo 7 de vida. No sé a cuál vas a atacar. Voy a atacar al que tengo más cerca. Y le hace 8 solo. Si lo llegas a ver, ataco al otro. Yo me cago en mi vida, tío. Ya. Vale. Qué cabrón, estás saliendo y volviendo, ¿no? ¿De qué? Ahí arriba, con el este. Joder, no me han dado una, Sí, estoy bajando y subiendo. Hay que saber subir, vale. Y baja. Está subido. Qué paciencia con esto, Y este, además, en cuanto a eso, te deja vendido. Debe ser una superficie empapable. Bueno, venga, fuera. Joder. Joder. Pues nada. Se han cebado ahí, Uno, en serio, se ha quedado con uno. A ver. Esto, yo no tengo ningún ataque múltiple. No. Madre mía. Pergamino de Lara hasta los huesos. No son inmunes al necrótico, ¿no? Tienen resistencia al veneno y a psíquica. ¿Les tiro eso? Dale. Esto es veneno. Esto es necrótico. Fallo, tío. Fallo. Espera un momento, utilizar una poción. Y no, esto tiene mala pinta. Ah.
cuerpo a cuerpo. Me cargo a este que tiene uno, ¿no? Sí. Si no fallas. Oh, había visto dos solo, chaval. Digo, madre mía. Porque estamos en el alto y no se les ocurre subir. Si no nos habían... Pues matado hace ya. 2 horas. Hostia, el tuyo ha muerto del todo. Sí, está ahí, me lo ha matado el... No me voy a fijar. El bicho. Bueno, not bad. ¿Por qué hablas, tío? Que viene, que viene. Que vienen los dos. Ah, es que te has subido, vale. A lo mejor ha sido culpa mía, ¿no? Sí. Pues no te podrían atacar y se han acercado todo lo que han podido. Ya. No tengo... ¿Qué estás haciendo? Voy a tirarles una nube para cegarlos y que no puedan atacarme a distancia. Y les meto dentro con cuerpo a cuerpo. Me meto aquí dentro y así no me ven. Me puedo recuperar un poco. Sí. Ya. Esto va a estar acción. A ver un segundo. Ah, pero no les doy a los dos. No. Vale, no a los que están... Sí. No, es que probablemente no los puedas atacar porque están en oscuridad, creo. No, no, sí que puedo porque están fuera, pero... Y además es una flecha de estas... Ah, vale, vale, vale. Lo voy a meter normal, fallaré, pero bueno. Y me voy a curar. Ahí está. Se van a por ti. Bueno. Sí, pero ahora al haberse ido... No puedes atacarles, ¿no? Tú desde dentro. Creo que no. Voy a acercarme al borde. Aquí a lo mejor. Ahí. ¿Se te ha quitado? No, sigues con la cegado, con lo de cegado. Te tendrías que salir aquí. O prueba a tirar una granada o algo de eso. Si es verdad, macho, luego tenemos un montón de mierdas que no usamos. Por eso. Medras tiene bomba de plomo. De polvo. De plomo. Plomo. Por ejemplo. O tú en el tuyo tienes las de fuego, yo que sé. ¿Cuál es de fuego? No las veo. La fuego de alquimista, que es una botella naranja. O las flechas rojas que hacen 6 a 19.
O lo del rugido del trueno. Ácido, si no, tienes... No, pero esto no lo puedo usar, porque no veo. Oh. ¿Y dónde has dicho...? No, es que aquí todo esto es oscuridad. Tendría que salir a... Aquí. Ahí, justo. Eso es. No, con que esté aquí yo creo que es suficiente. Vale, se me ha quitado el cegado. Y... a ver, ¿cuál habíamos dicho? Pégales a lo mejor con la de... Es que no sé qué área tendrá. He visto un bulbo de no sé qué. Sí, bulbo con pinchos. Mira, bomba de polvo de humo. Arrojas una bomba explosiva que explota al impactar. 12-21. Tírales. Cuádralo más o menos en medio. Fuera. Que les dé a los dos, vamos, me refiero. Espérate, esto va a estar difícil. A ver si te vas a enchufar tú. Ya, pero es como que no me deja. Lanzas, ¿no? ¿Qué coño de lanzas, ni hostias? A ver, me voy a pasarme el bulbo. O sea, el bulbo, no. El... Ahora sí. Tíraselo a ese y ya está. Vamos, dale. Bueno, está bien, ¿no? Sí, sí. ¿Y puedes curarte? Sí. Joder, hay uno que está casi muerto. Dos que están casi muertos ya. Y me vuelvo a la oscuridad. Vale, pues... Lo voy a tirar normal, que sea lo que Dios quiera. Obviamente iba a fallar, me cago en su puta madre, tío. ¡Uy, va! ¿Qué hace? ¿Le está pegando a la escalera o soy yo? Sí, le están pegando a la parte de abajo, que hagan lo que quieran. Sal y pégale al de 4 a ver si te lo cargas. O tira otra granada y te los cargas. ¿Te aseguras? Que está estado bien como para o como no tienes peligro, atácales normal y ya está. Pero... tengo aquí una de esta que pone varita de bolas de fuego 8.48. A ver esto qué es. Vamos a probar cositas. Me da mucha confianza el tema, pero... Pues bien, ¿no? Lo importante es que ya quedan menos. Ya está, tío. Ahora a resucitar a la gente. Estaba bien, coño. Estaba bien. ¿Ves? Me he suicidado para salvar al equipo, tío. No, cancela eso. Puta madre. Vale, ¿cómo revivimos al mío? No sé, no quería hacerlo así. Espérate, que acabo de recoger una ballesta. Sí, yo pillo una ballesta pesada que hace más daño que lo que tengo. Me pone lo competente, pero es que hace más pupa. Pues póntela, porque a lo mejor luego te baja... No, lo único que la competencia me desbloquea como un ataque especial que nunca uso en realidad. Llave antigua. Luz guía.
Mierda te da esto, tío. ¿Qué es esto? Infunde un objeto con un aura de luz. Oh, vale. Luz de la creación. Sobrecarga. Puede aturdir al portador a menos que sea un autómata. Cacería completada. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Cómo hacemos con mi bicho? Vamos al este y lo revivimos, ¿no? Al campamento. De todos modos, yo me tengo que recuperar también, o sea. Vale, pues vamos a lootear por aquí y así luego ya nada más que. Sí. Eso estaba yo. Como vamos a ir. ¿Vamos a hacer descanso largo o no? Vamos a hacer. Yo creo que sí, ¿no? Sí, pues. Me da toque verte así, tío. Me da miedo, ¿sabes? Que te tire lo que sea y te mate y nos cueste. Ya. Vale, pues. Yo creo que estamos, ¿no? Ah, digo, aquí hay uno para lootear. Vale. ¿Vamos al campamento? Vamos al campamento. ¿Dónde está el pavo resucitador? ¿Es este el bolo? No, el bolo. No, era mudito, ¿no? Algo así, ¿no? ¿No era? Sí. Mustia. Mustia, es mudito. Mudito es un enano, ¿no? De Blancanieves. ¿Puedes ayudarme a cambiar de clase? Uno de mis compañeros ha caído. ¿Puedo dejarlo bajo tu custodia un tiempo? Quiero hablar sobre los mercenarios. Vamos a resucitarle primero. Medras 200. Ah, por lo menos no sube de. Vale, espera un momento, voy a guardar. Si quiero. En cuanto se recupere. Vale. Y un momento, voy a hablar con el mustio este. A ver, ¿esto de los mercenarios qué será? No reclutar sé. A un mercenario, 100. Despedir a un mercenario. Quiero hablar de otra cosa. ¿Tenemos los mercenarios? A ver, si le voy a dar la despedida. No tienes nadie a quien despedir. ¿Y si le doy a contratar? Imposible. El grupo está lleno. Ah, eso será lo mejor por si quieres llevarte a algún personaje que no. No sé, que no. Sí, en vez de los de la historia principal. ¿Y esto de ayudarme a cambiar de clase? Ah, puedes cambiarlo de hechicero y eso. ¿Tú no querías cambiarte, no sé lo qué? Lo miré y es que tengo unos ataques que son de lo del pícaro, que son los ataques de oportunidad, de furtivos. Que te meten muchísimo más daño que el ataque normal. O sea, yo de normal hago 4 a 13 y con el ataque ese 5 a 19. Vale. Meten bastante más, entonces prefiero dejarlo. Voy a cargar que me he gastado 100 pavos. ¿Te los ha gastado? Sí, aunque no he cambiado nada, pero me los ha gastado. Qué bien, está hecho, ¿no? Sí. Aunque, no sé decirte yo si ya lo dejamos aquí. Lo que quieras. Estoy un poco para allá que para acá. Lo que quieras. Yo lo que tú quieras, señor. O sea, estamos en el este, sabemos que tenemos que curarnos y ya está. O bueno, te tiras otro descanso corto y. Sí, yo creo que podríamos tirar. De todos modos, ¿hasta dónde tendríamos que ir ahora?
Desde aquí lo podemos ver. El mapa. No, ¿no? No. Nos tendríamos que salir. Abandonar, sí. La torre arcana. Parece que por ahí, no, por ahí detrás no hay nada. Vale. No, el Underdark ya lo tenemos todo, menos donde la colonia, que hay una puerta que no hemos conseguido abrir. Que no sé muy bien cómo irá. ¿Qué colonia? Underdark Colonia Micónida. Arriba. Arriba. Eso es abajo. Arriba. Ahí. Un poco más arriba a la izquierda. Tienes. Sí, por ahí tienes. Hay un cacho que no hemos descubierto porque hay una puerta que no podemos pasar. Vale. Y el resto está todo hecho. A priori. Vale. ¿Y de misiones? Misiones, ocultar completadas, viaja a través de Underdark. Nada. Vale, eso es meternos directamente en. El rastro se pierde en el de canción de. Encuentra canción nocturna. El rastro se pierde en el Underdark. ¿Dónde está canción nocturna? Esto tiene pinta de ser. Lo del boss ese que teníamos por ahí. Está ahí. Puede ser. O. Tenemos que ir a lo del Grimforge este. Que es lo de. Lo de. Que nos salía que si estábamos seguros. Que nos desplazaba a otro sitio. Ahí donde los. Donde el agua, donde. Sí, pone aquí la playa. En la. Sí. En eso. Y tenemos que ir a por la tía del. Espera un momento, ¿nos quedan misiones por arriba, fuera sí. De la Underdark? Sí, 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 sí. Vale, aquí donde pone el paso de la montaña. Viaja detrás del paso de la montaña. Vale, pero esto es para ir a. Busca los sobrevivientes de la caravana. Nos quedaría la parte norte, la parte de arriba. Y nos queda en la tetería cargarnos a la. A la bruja. Que nos fuimos porque nos reventaba. O no teníamos fuerza para. Ya. Me parece a mí que va a ser para otro día. No me da ya la vida. Vale. Vale, sí, por mí lo dejamos, no problema. Vale, perfecto. Bueno. Cortamos la transmisión. Gracias a todos por estar ahí. Venga, hasta luego. Ay.